Hello, everybody. How are you? How are you? I'm fine. I have some internet issues, but now I'm good. I'm ready. I'm ready for this class. Tenía unos problemas de internet, pero ya estoy lista para la clase. ¿Y ustedes? ¿Cómo Listos. va todo? Ya escucharon la cadena de nuestro presidente. Ahorita está. Ya la escuchamos. Siempre salen peleando, vea. Yo no entiendo por qué salen peleando de Arena y el otro, si al final ya no existen, ya no están, ya no tienen como poder para seguir diciendo, es que ellos hicieron eso. Yo siento que es como, es una vieja forma de política, siento yo. O sea, no sé, como una vieja estrategia. Si ellos ya no tienen nada que ver, o sea, yo siento que ya no son como parte de, ¿verdad? Yo critico eso, como, ¿y para qué los mencionan si ya no tienen nada que ver? Quieren demostrar su poder. ¿Cree? Es que es como que aquí hablemos de un profesor que ya no trabaja aquí. Es como, ¿para qué lo voy a mencionar si ya no trabaja aquí? Ya no es mi competencia, ya no tiene nada que hacer, ya no tiene poder. Entonces yo digo, claro, esa es una estrategia de política, ¿ve? Hacer ver mal al otro para yo verme bien y ver que yo soy bueno, pero por lo menos tendría que ser con un buen con un contrincante que al menos esté activo conmigo, no con uno que ya ni esté en el gobierno, por ejemplo. Así fue Arena con el frente, con el FMLN hasta que lo venció, Y ¿verdad? ahora son amigos. Claro. Y ahora Nayib Bukele haciendo alarde de su poder por haber vencido a Arena. Ah, también por ese punto, vea que él está haciendo las cosas mejor, pero eso es algo obvio. Entonces, yo siento que ahí los que le dictan ¿cómo se dice? El discurso, los que les editan el discurso deberían ya de cambiar esa forma de hacer discurso, de hacer política, porque ya pasó, pues ya no es. Esa es Vende, mi opinión. no vende. Pero bueno, a ver, ¿qué pasa? Welcome everybody. Bueno, gracias Alejandro aquí, poniéndonos al día con la política. Julio, Elvia, Sandy, Elsie, Karina, Delmi, Fátima, Lourdes, Maelin, Leslie, Tatiana, Leslie is coming. ¿Dónde está su amiga Leslie? ¿Qué se hizo? No me escucha Leslie. Ok, Alejandro, ¿puede ayudarme a leer aquí? Dice, by the end of this class. By the end of the class, You will learn you will learn vocabulary vocabulary. for furniture. Repeat. For furniture. Así, furniture. Se lo voy a For escribir. furniture. Muy bien, furniture. Algo así se dice, Furniture. furniture. And others, household items. En other house hot item. Muy bien. Vamos a ver aquí que nos muestra el video. Es un video que vamos a ver. Pay attention, please. Hi everyone. In this class, you'll learn vocabulary for furniture and other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs. Stove. Curtains. Pictures, clock, bed, Table, coffee table, microwave oven, refrigerator, lamps, sofa, desk,
Bookcase. Dresser. Esperen que dicen sus compañeros que no pueden entrar. ¿A ustedes les apareció problema para ingresar? No, no tuve problema. Yo entré al link. ¿Solo entraron al link? Sí. Esperen. A mí se me entra, me deja entrar, pero me saca de la sesión. Ah, ¿cómo? O sea, de repente la... Y tiene que volver a entrar. Qué raro. Digamos como que se me sale, pero la misma como que me empieza, como que hubiera estado en sala de espera. Bueno, les voy a enviar el link, tal vez les ayuda un poco. Vamos a ver dónde están. Aquí. Perdón que interrumpa, pero son como cinco. Yo creo que ahí ya no van a tener problemas. Creo yo. Vale. Sigamos. Chairs. And other household items. Let's get started by listening and repeating the vocabulary. Armchairs. Stove. Curtains. Pictures. Clock. Bed. Table. Coffee table. Microwave oven. Refrigerator. Lamps. Sofa. Desk. Bookcase. Dresser. Chairs. Mirror. Rug. Television. Other vocabulary that is important to understand is kitchen, dining room, living room, bedroom. And now let's practice using the vocabulary that we just heard by making statements about your kitchen, dining room, living room, and bedroom. For example, my living room has a sofa, a rug, and a television. My dining room has... After you complete this exercise, please share your work in our discussion forums. Vamos a practicar cómo se dice. ¿Alguno de estos ya les parecía familiar? Creo que sí, vea, como clock, ya es algo que ya hemos escuchado por ahí. Television es como lo mismo en español, pero se dice como más sofisticado. Bookcase, librera, ¿verdad? The table, the armchairs. Esos son sillones, pero los sillones que usted está solito y puede poner apoyar sus manos ahí. No es diferente al sofá, porque el sofá es más grande. Sí, luego tenemos el microwave. Este se llama microwave y el horno, o sea, microwave oven. Oven por sí solo también significa horno. El coffee table, ¿verdad? Que usted tiene en su sala. Dresser es donde usted guarda la ropa. Chairs. Mirror, refrigerator, la alfombra es rug, la cama bed, and pictures. Vamos a repetir uno por uno. Prepare. Ok, todo el mundo, quítele el miedo a sus micrófonos y vamos a repetir uno por uno.
Todo mundo. Quiero ver, Karina, Nancy es Nancy loco, es loco, Karina, Tente, Fátima. Fátima. Jennifer, okay. Okay. The first one. The first one. Armchairs. 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 Esto sí voy a hacer ahora. Cierren el micrófono. Quiero que me escuchen bien esto. Es curtains. Este es un poquito difícil. Les voy a enviar una cancioncita ahí de Elvis Presley, que él menciona esta palabra en esa canción, para que ustedes escuchen cómo él la dice. Se las voy a enviar al WhatsApp. Luego, es curtains, es como court, y hace el sonido aparte, así, curtains, the courts, pictures, pictures, clock, pictures. Bed, bed, desk, escritorio, bed. ¿Verdad? Desk. Lamps. Refrigerator. Refrigerator. Microwave. Microwave. Table. Table. Bookcase. Bookcase. Dresser. Dresser. Chairs. Mirror. No tan como la r de nosotros, sino que mirror. Mirror. Okay. Bra. And television. Television. Okay. Cierren sus micrófonos. Ahora uno por uno le voy a hacer un juego. Vamos a jugar, porque aquí de eso se trata. Ahora bien, ¿qué está alrededor de usted, Jacqueline Zavala? Porque vino tarde, le voy a preguntar. ¿Qué está alrededor de usted? Por ejemplo, yo a la par mía tengo un mirror, sí, tengo un dresser y tengo una televisión. Tres cosas, dígame, que tenga cerca de usted. Quita el mute, solo riendo, está bien. Qué bárbara. Table. Tiene una table. ¿Qué más? Curtains. Curtains. Es como curtains. Eso, bárbara, muy bien. Okay. Pictures. And pictures. Vaya. Ya estuvo. Ahora pregúntale usted a alguien más tres cosas que tiene alrededor. ¿A quién va a escoger? A Fátima Lourdes. Okay, Fátima, are you there? Armchairs, bookcase, table, television, chair. Vaya, bárbara. Muy bien. Ahora usted, Fátima, pregúntele a alguien más. A él sí. A Elsie. Ah, la vio distraída. Tres cosas, Elsie, que tiene alrededor suyo. Chairs. Chairs. Table. You have internet. Tiene problemas de internet, I think so. Porque no le escucho muy bien, se le escucha con interferencia. Pero sí alcancé a escuchar que me dijo chairs y me dijo table. ¿Me escucha? Sí, solo que se escucha como interferencia, no sé qué será. Quizás el internet. Verde, le decía. Ok, muy bien. Thank you, my friend. ¿A quién le va a preguntar? A Elia.
¿Sabe algo que puede hacer para que no consuma mucho internet? Apague la cámara. Tal vez funciona. Elvia. Ya ve que funciona. Un tip de technical support. Después apaguemos las dos. No, porque a usted le sirve. Deje invitar. Elvia dijo, Elvia, mire Elvia, no le haga caso a estas niñas. Elvia, Elvia. No, Dice, es que yo le digo que a él sí se le escuchaba interferencia. Entonces, algo que hemos aprendido aquí es que el tener la cámara encendida, si usted no tiene mucho internet, como que le hace más lento el y no se le escucha bien y eso. Entonces, una técnica es que usted apague la cámara. Ya vieron. Y entonces la apagó y ya le pude escuchar. Y ya okay. Estaba ahí inventando esa muchachita que apagáramos toda la cámara. Ok, entonces yo a mi alrededor tengo refrigerator. Refrigerator. Muy bien. ¿Qué más? What else? Clock. Muy y stove. Stove. Muy bien. Awesome. Ahora, ¿quién le va a preguntar? Va a ser el último participante. Julio Monroy. Julio. Bien, Julio. Usted ha sido el elegido esta noche. ¿Dónde anda Julio? No lo veo. ¿O se salió? Sí, no está, creo. Julio trabaja conmigo. De verdad, qué bárbaro se salió. Es mi empleado. Mire, regáñenlo. Se salió, qué bárbaro. Es que creo que le cuesta un poco con el internet. Ah, puede ser, sí. Ah, pues entonces, elija otro porque no está. Jacqueline ya pasó. Leslie Tatiana, diga. Pero por rebelde otra vez. Leslie Tatiana. ¿Dónde está Leslie? Tampoco está. Ahí estaba. Ay, ya ve cómo se salen, qué barba. Escríbeles al grupo que entre, por favor. Denme. Si no, si no van a tener 100 oraciones que hacer. Vaya, Delmi, demuéstrales aquí que usted no tiene miedo. Vamos, go ahead. A ver. Coffee table. No escuché, solo escuché coffee table. ¿Qué más? Bed. Bed, ajá. Bed, ajá. And desk. And desk. Muy bien, good job. Any questions so far, everybody, con este vocabulario? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Todo está claro? Está claro. Sí, probablemente hay palabras que no las vamos a decir, vea, tal cual. And don't get frustration. Don't get frustrated es poco a poco, step by step, paso a paso, no worries. Esta de las cordons es una palabra bien rara, pero ya les voy a mandar el video de Elvis Presley. Bueno, no sé quién ha escuchado My Way de Elvis Presley. Qué bárbaro, solo Bad Bunny. Entonces, esa Elvis Presley mencionaba, bueno, Elvis Presley era una persona nativa de América y pronuncia súper bien esas palabras, así que ahí se los voy a enviar, porque solo esa palabra me interesa que escuchen. Vamos a ver el siguiente. Dice, tenemos acá, a ver Elvia, ayúdeme a leer esta instrucción o este objetivo. By the end of this class, you will learn how to form statements. Statements, muy bien. With there is and there are. With there is and there are. Mm-hmm. Also. Also, how to use some, now, and any. When referring to different objects. To different objects.
Voy a hacer un TikTok igual que los influencers para que me regalen un aro de luz. Muy bien. Buen trabajo, Elvia. Nada que corregirle solo el learn, que creo que no sabía esa palabra, pero de lo demás todo lo dijo bien. Learn. Learn es aprender. Y aquí está la traducción. Al final de esta clase, aprenderá a formar oraciones con there, is y there are. También como usar some, ¿no? O any. Bueno, nos referimos a diferentes objetos y vamos a ver de qué se trata esto. Así que mantengan la calma. Vamos a ver ese video. Hi, everyone. In this class, you'll learn how to form statements with there is and there are. Also, how to use some, no, and any when referring to different objects. Let's get started by listening to a conversation titled, There Aren't Any Chairs. This conversation illustrates how this topic is used in a real-life setting. Let's listen and practice the conversation. This apartment is great. Thanks. I love it, but I really need some furniture. What do you need? Oh, I need lots of things. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. And there's no sofa here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. Uy, se fue. Muy bien, vamos a practicar this conversation. Vamos a ver, Chris, va a ser Carlos Alberto Fuentes. Y Linda va a ser, quiero ver, Leslie Tatiana, por haberse ido de la clase. Are you ready, my friends? No, no me voy. Lo que pasa es que mi internet está bien malo. Y como le dije al inicio, me saca de la sesión y tengo que volver a esperar a que me cargue. Qué mentira. Aquí su amiga la está quemando. Yo le creo, yo realmente le creo, pero ahí su amiga la está echando. Muy bien, amiga. Mentira, solo quiero que participe. Es una excusa para que participe. Okay. Usted es linda, Leslie, ¿ok? Y Chris va a ser mi amigo. ¿Quién dije que era? A Carlos Alberto. Bárbaro, Carlos, está listo. Ready. Eso, go ahead. Okay, this apartment is great. One more time. This apartment is great. This apartment is great. Eso, Leslie. Thanks, I love it. But I really know. Some, eso sí, no sé cómo se pronuncia. Muy bien, otra vez. I really need some furniture. I really need some furniture. Furniture. Eso. Chris. What do you need? Oh, I need lots. Lots of things. Muy bien. There are some chairs in the kitchen, but there isn't a table. Isn't a table. Isn't a table. Muy bien, Chris. There is no sofa here in the living room. Living room. Living room, okay. Muy bien. Linda. And there, ahí sería Aaron. Aaron. And there aren't any chairs. And there aren't any chairs. There's only this lamp. Muy bien, Chris. So let's go shopping next weekend. Eso, muy bien. Ya ven como que estuvieran avanzados estos muchachitos, ¿verdad? Cosa seria. Felicidades, buen trabajo. Nada que corregirles. Buen trabajo. Vamos a ver, vamos a elegir otros dos. Porque queremos que participen y que desarrollen su habla. A la Jacqueline, ya que me estaba queriendo poner en mal a mí. Es que ella participó cuando se no estaba, por eso. Estaba ahí, me encanta. Quiero tengo ver una pregunta. I have a question. ¿Quién? No veo quién tiene aquí. Ah, Leslie. Ah, no, Jacqueline, no. Yo acuerdo. Jacqueline, dígame. How do you pronounce there isn't or there is Isn't. O isn't. Puede ser is not, si usted lo quiere decir, porque aquí está en contracción, ¿verdad? Isn't.
y sin contracciones es not. Por aparte, okay. ¿Verdad? Is not. Uh-huh. Aquí. Gracias, Jacqueline, por su pregunta. ¿Quién más tiene questions o everything is clear? ¿O algún vocabulario que les esté ahí atormentando o algo? ¿O todo está claro? Bueno, vamos ahora con Sandy Torres y Kevin no vino ahora que necesitamos hombres aquí en la sesión. Vaya, Elmer, ayúdenme usted con Sandy Torres, va. Elmer Alejandro Hernández y Sandy Torres. Sandy, usted es linda y Elmer, usted es Chris. Está en mute. This apartment is great. Muy bien, one more time. This apartment. Apartment. Eso, it's great. It's great. Great, muy bien. Linda, ¿va usted? Thanks. I love it, but I really need some furniture. Furniture. Okay, repitamos esta. Thanks. Como con thanks. E. Thanks. I love it. I love it. But I really need some furniture. Furniture. Muy bien. ¿Va usted, Chris? What do you need? Bárbaro. I need lots of things. Things. Así, things. Things. No. Things. Más suave. Things. Le voy a quitar esa mala costumbre, o como le dice el salvadoreño, esa maña. Hay gente que a niveles súper altos dicen, I think que dicen, no existe. Eso es, o sea, eso es un mal hablado que uno desarrolla porque no se lo quita. Pero cuando usted vea una TH toda la vida, es things. Mire mi lengua, things, I think. Igualmente cuando usted diga yo pienso, el verbo think, de pensar, toda la vida que vaya TH, ese es su sonido. Entonces usted va a aprender a pronunciarlo suave y no tan strong, no tan fuerte, para que se le escuche así bien chivo. Entonces usted diga, oh, I need lots of things. Things. There are. No, espere, no es este saltando. Things. No, things. Ponga su lengua en medio de los dientes. Suave, things. Va a poner solo la punta de la lengua en sus dientes. Things. Vaya. Ahí está, ahí le salió. Things. Suave, there... no lo haga tan fuerte. Muy bien, ahí. There are some chairs and... There are some chairs in the kitchen. Muy bien. But there isn't a table. Muy bien. Chris. And there's no sofa here in the living room. Muy bien. Linda. And there aren't any chairs. Chairs, con E. Chairs. Chairs, there's only this lamp. This lamp. Muy bien, Chris. So let's go shopping next. Weekend. Lo más fácil no puede decir. Todo lo difícil me lo dijo. Lo que pasa es de que yo lo veo, estoy en mi teléfono y las letras son muy pequeñas y los anteojos como que no. Fíjense que yo he tratado de expandirlo, pero no se puede, como es un video de YouTube. Ajá, no es una presentación, pues, no puedo hacerlo grande. Sí, entonces por eso es que no puedo diferenciar muy bien la letra, pero... Pero felicidades, lo hizo muy bien. Muy buen trabajo. Muchas gracias. Igual, Sandy, muy bien. Buen trabajo. Soy orgullosa de ustedes.
Ya imagino cuando ya vaya a un nivel avanzado. Tiene muy buena pronunciación. Igualmente, Jacqueline y Leslie, que las he escuchado. Sí. Ya veo que andar dedicando canciones a los novios en inglés. Vamos a ver. Here in the living room. And there aren't any chairs. There's only this lamp. So let's go shopping next weekend. On this chart. There's a bed in the bedroom. There's no sofa in the bedroom. There isn't a table in the kitchen. There are some chairs in the kitchen. There are no chairs in the living room. There aren't any chairs in the living room. There's equals there is. To better understand how to form this statement, I would like to write some formulas. For singular objects, there plus is or isn't plus a, that's the article a, or no, plus complement. For plural objects, there plus are or aren't plus some or any or no plus some kind of complement. So let's take a look at the first example on the left-hand side of this chart. There's a bed in the bedroom. This is a singular object, so we're going to follow the formula there plus is or isn't plus a or no plus some kind of complement. Okay, aquí vengo yo a explicaros. Dice que la vaya there significa ahí. ¿Sí? Si lo vamos a traducir en español. Ahí está. Y como me preguntaban ustedes, ¿y qué significa la A o el AN? Son artículos que definidos e indefinidos, ¿verdad? Bueno, en este son definidos porque está diciendo que hay una cama en la habitación. Entonces dice, there is, ahí hay una cama en la habitación. Y si quiero decir que no hay, ahí no hay un sofá en la habitación. Por eso dice there is, y aquí está la contracción, ¿verdad? Si usted no quiere escribir el is, entonces usted solo le agrega un apóstrofe y le agrega la S. Y él está diciendo, ¿verdad? Ahí no hay un sofá o ahí sí hay una cama en la habitación. Esta es la fórmula, o sea, lo que ustedes tienen que copiar es esto. Porque ahí ustedes van a ir suplantando, ¿verdad? Vaya, ya tienen there, ya tienen is, ya tienen a. Entonces, ¿qué voy a usar de las partes de la casa que acabamos de ver? A, escritorio. Entonces dice a desk in my office, por ejemplo. ¿Verdad? Ahí hay un escritorio en mi oficina. Entonces usted por eso copia las fórmulas y espero que las copien. Porque ahí solo usted va suplantando las palabras. ¿Entendido? Muy bien. Luego, está el negativo. Como en todo en la vida hay un lado positivo y negativo. Entonces, cuando se hay negativo, es isn't. Claro, estamos siempre hablando en singular, ¿verdad? De una cosa. Isn't or is not, ¿verdad? Is no. Aquí está el orden. Is not a sofa in the bedroom. ¿Estamos claros hasta ahí? A ver, vamos a... Aquí no hay... No me van a andar mintiendo. Si yo quiero decir ahí hay una mesa en la cocina. ¿Cómo diría eso? There is a table and the chicken. The there kitchen. Is a table in the kitchen. Muy bien. Gracias, Carlos. Entonces, como digo, ahí no hay microondas en el en la cocina siempre. Vaya, como digo, ahí no hay. There isn't
microwave in the kitchen. There isn't microwave in the kitchen. Muy bien, everybody. ¿Sí? ¿Entendido? O si no, este pueden poner así, ¿verdad? Is not. Si no quieren poner aquí el isn't. ¿Y por qué ahí no es aren't? There porque solo estabas hablando de un microwave. Si ya habláramos de microwaves, que fueran más de dos en adelante, ahí sí vamos a ponerle are. Are. Ay, perdón. There are not microwaves in the kitchen. Pero ya son plurales, hay de dos en adelante. ¿Entendido? Pueden copiar esos ejemplos si gustan. O saben qué, mándenme esos ejemplos mejor aquí al chat. Mándenme un ejemplo. Ahorita solo estamos viendo singular, no les he explicado esta parte. Pero ahorita de singular, mándenme un positivo. Por ejemplo, en su cuarto, ahorita que usted está en su cuarto, ¿verdad? Aquí hay una mesa, porque claro que usted está apoyado en la mesa. Y esa misma me la manda en negativo. Aquí no hay una mesa, por ejemplo. Aquí hay un espejo, aquí no hay un espejo, y así sucesivamente. Quiero ver qué tal están con el there. Ahí tienen la estructura, así que solo van a cambiar los nombres, ¿verdad? Pero la estructura aquí está. Muy bien, Elvia. There is a mirror in the bedroom, dice Carlos Humberto. Muy bien, there is a mirror. Ahí está un espejo. Muy bien, Jennifer. What else? ¿Qué más? ¿Qué más? That is a phone. There isn't a bed. There is a picture in the bedroom. Muy bien, Jacqueline. Nancy, there is a sofa in the living room. Muy bien, Nancy. There is a table. There is a table in the room. Muy bien, Leslie. Delmi Samayoa, there is a bed in the bedroom. Muy bien. Nancy ya me lo envió. Pura pues. Jacqueline, there is not rock in the bedroom, in the room, creo que puso. There is a chair in the bedroom, there's not a chair in the bedroom. Madeline, hola. Hola. ¿Cómo está? ¿Es nueva? No. ¿Y yo por qué no la había visto? No sé. No, es nueva, ya la vi. Muy bien, ¿alguna duda? Sandy dice, there are, no Sandy, porque ahorita estamos hablando de singulares y me está describiendo una cama, entonces no puede ser are, tiene que ser is. There is a bed in the house. There isn't a sofa in the garden. Muy bien, Carlos. Bueno, ahí solo Sandy me agrega, me arregla esa sentence que me envió. Y el momento de prepare está en lo correcto. Vamos a seguir. So in this case we use there, then the verb to be is. On the example is contracted, as you can see, theirs. We will use the article a. The complement is bed, in the bedroom. We're going to do something similar with the next example. There's no sofa in the bedroom. At the beginning of our sentence we have there. The verb to be is. Once again, on the example is contracted. Then we will use the article a because we are talking about a singular object. Finally, we have the complement. Sofa in the bedroom. The last example. There isn't a table in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there.
The verb to be is isn't, because we're expressing something negative. Then we use the article a, because we're talking about a singular object. Finally, we have the complement, table in the kitchen. Now let's look at the right hand side of this chart. For these examples, we're going to talk about plural objects. So we need that formula, there plus are or aren't, plus some or any or no, plus some kind of complement. Now let's look at the first example on the right hand side of the chart. There are some chairs in the kitchen. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we use some. It's important to mention that we will use some whenever we're making positive statements. We can't say any, for example. Finally, we have the complement, chairs, in the kitchen. Our next example, there are no chairs in the living room. At the beginning of our sentence, we use there. After that, the verb to be are. Next, we're going to use no. Notice that we will use this expression whenever we're expressing something negative. And you can also say aren't any as well. Either one is correct. Finally, we have the complement, chairs in the living room. For our last example, there aren't any chairs in the living room. We start our sentence with there. Next, the verb to be, aren't. After that, we're going to use any. It's important to remind you that we will use any whenever we're making negative statements. We can't say some, for example. Finally, we have the complement, chairs in the living room. Now it's your turn to practice. I would like for you to describe the objects that you have and don't have in your house. Okay, it's our time to practice, as he said. Bueno, él dijo, es nuestro tiempo de practicar. A ver, Madeline, ¿entendió la diferencia entre el some, el no o el any? No, no me quedó muy claro. Vaya, muy bien. Ahorita le explico. Si yo digo, there are some chairs in the kitchen, significa, si yo se los traduzco, es como, ahí hay algunas sillas en la mesa. Entonces, este no puede ser negativo. Porque hay algunas sillas, ¿sí? Entonces, luego dice, there are no chairs in the living room. Ahí es que no hay, ¿verdad? Como el, en el singular, no hay. Y el they aren't any chairs in the living room significa ninguna. Ahí no hay ninguna silla, o no hay ninguna silla in the living room. El any es como que no hay nada, ¿verdad? Ni absolutamente nada en, el, en la sala. ¿Entendido? Y aquí está en positivo, ¿verdad? There are some, ahí hay algunas sillas, y ahí no hay, y aquí en forma de contracción, como les mencionaba, ¿verdad? Que en vez de poner el no, pone usted el apóstrofe y el, agrega la N, el apóstrofe y la T, y se pronuncia aren't. There aren't any chairs in the living room. ¿Entendido? Entonces, es como me preguntaba Elvia, y entonces allá por qué va ahí, y aquí por qué va ahí. Porque si notan, aquí está hablando en plural, ¿verdad? Aquí dice sillas, sillas y sillas. Y aquí solo hablaba de una cosa, una cama, un sofá, una mesa. Entonces, obviamente va a cambiar el verb to be, ¿verdad? De ser o estar. Sí, Leslie, dígame. Y en el caso, porque la última oración que nos pone de ejemplo se pudo contrariar en el caso del are a aren't. ¿Se podrá hacer también en el caso de la segunda oración, pero en vez de decir are no,
poner yo solo el aren't. Sí, lo que pasa es que les está dando las dos opciones. ¿Cómo es en su forma? Lo que pasa es que esto es formal. Si usted escribe un documento para la universidad, no puede andar escribiendo aren't, porque esto es informal, es una contracción. Probablemente su maestro le va a bajar puntos, porque esto es informal. Obviamente la gente usa más esto, ¿verdad? Pero en un documento de ya así súper importante, usted no puede usar contractions en nada. Eso no, no está permitido. Entonces usted escribe normal, there are no chairs. Por eso yo les enseño en contracción, no contracción, y en su forma positiva. ¿Sí? ¿Está claro? Leslie, ¿usted tiene alguna duda? Eso quiere decir, maestra, que eso quiere decir que la contracción solo lo vamos a ocupar cuando vamos a hablar, cuando ya estamos más en confianza. Pero cuando vayamos a hacer algo formal tendría que ser are no. Ajá, sí. No tanto en confianza. Por ejemplo, usted y su jefa pueden hablar así, ¿verdad? No hay problema, no es que le está dando respeto o está siendo mal hablado. Ok. No es que esté siendo mal hablado, pero yo le digo ya en documentos, por ejemplo, ya de que usted le entregue un reporte, ¿verdad? A la gerencia de su empresa. Usted no puede estar escribiendo eso. Gracias. Mire, está Leslie. Creo que es su inter, Leslie. Lo que pasa es que Manuel le está preguntando. ¿Entendido, Manuel? Sí, Miss. Ok. Vaya, entonces ahora ustedes hagan un ejemplo, vea. Pero lo vamos a hacer hablando, porque aquí necesitamos hablar también. Entonces, usted le va a decir, Manuel, una oración en español a uno de sus compañeros o compañeras. Por ejemplo, como digo, con el vocabulario que acabamos de aprender, ¿verdad? No le voy a preguntar otra cosa. Dígale, ahí hay algunas mesas, por ejemplo. ¿A quién usted le preguntaría eso? A Delmi. Bye. Delmi, are you ready? Yes. Bye. ¿Cómo sería entonces, Delmi? Ahí hay algunas mesas. There are some chairs. ¿Cómo se dice mesa? No, hombre, chairs es silla. Table. ¿Y ahora en plural? Tables. Eso, muy bien, excelente. Ahora usted diga una oración que quiere que se la traduzca, ¿verdad? Porque usted quiere aprender, díganos. Ok. Elvia. Yo siempre presiento que a Elvia va a venir. Muy bien. Ahora dígale la oración y que ella se la traduzca. Coménteme. ¿Dónde hay algunas sillas? No, hombre, aquí está muy fácil otra. Vimos espejo. ¿Dónde están algunas? Librera, ropero, alfombra, ¿mueble? Cortina. ¿Qué más Elvia aprendió? Bueno, Elvia se los picture. ¿Dónde hay algunas pinturas? Ajá, también. There are some pictures in the living room. Eso, muy bien. Ahora, Elvia, usted pregúntele a alguien aquí, al más distraído. No, mentira, eso está muy atención. Mr. Elmer. Elmer Alejandro. Vaya, Elmer. A donde no hay table, mesa. Bye. Se la vamos a dejar fácil, Mr. Hernández, you are on mute. Está en mute. Fíjese que le comento, me sacó de la sala, no sé, hasta ahorita me voy metiendo cuando dijeron mi nombre, no sé en qué estábamos, en qué vamos o en qué estábamos. Ok, con todo gusto, le explico.
Ella, Elvia, su compañera, le está preguntando cómo usted puede decir en inglés, ahí hay algunas mesas, te está diciendo, ¿verdad? O, o si hay mesas y que a dónde están, ¿verdad? Y que si hay o no hay, y que no sé qué. Entonces, ¿usted cómo le va a responder? Ahí hay, ay, no, no sé, bien. Ahí hay algunas mesas. No, ella dijo no hay, creo. Dijo no hay. Correcto, no, no hay. No, es que ella dijo dónde, dónde hay o dónde no, ¿dónde hay? No hay. ¿Dónde no hay? Va, entonces ahí, ay. Entonces sería. Entonces ahí there, no. There is no in the bedroom. Bedroom creo que es, sí. En el sí, cuarto. Pero como estamos en el plural, no puede ser is, porque ah, is okay. Equals entonces, uno. Sería they are not in the bedroom. They are not tables in the bedroom. Ah, okay. They are not bedroom in the table. Al revés. They are okay. No tables. They are not table in the bedroom. Muy bien. Excelente. Ahora, okay. Bueno, estamos claros. ¿Alguna pregunta o estamos claros? Sí, estamos claritos. Claros. Solamente tal vez de hacer un poquito más de ejercicios para ir como conjugando y... Que ya salgan naturalmente, ¿verdad? Claro. Uh-huh. Sí, cierto, tiene razón. Bueno, entonces el there is, cuando alguien le pregunta, ¿verdad? ¿Y cuántas manzanas hay ahí? Entonces usted dice there are some apples. Si usted no tiene manzanas ahí, there are no they apples. Are not apples. Y si hay, no hay ninguna, ¿verdad? Ahí ya vaya al súper. There aren't any apples in the refrigerator, por ejemplo. Puede ser. Okay. Muy bien. Excelente trabajo, equipo. Vamos a ver si esto... Ve y eso porque está aquí. Nuestra. Eso ya lo. Creo que no. Ya lo habíamos contestado. No, no lo hemos contestado. No, eso no. Uh-huh. Pero ustedes en su plataforma no lo están contestando. Porque si no, les va a poner cero. Es parte de sus notas, creo. Así que ustedes tienen que entrar a la plataforma, supuestamente, ya lo tienen que traer contestado y aquí aclarar dudas, no estarlo contestando aquí. Esa es la idea de este programa, que usted vaya y lo conteste y cuando vengamos aquí a clase, usted me bombardee de preguntas porque mientras estaba haciendo la tarea, le surgieron todas esas dudas. Keep in mind, ahorita tiene ya viernes, sábado, domingo para ir a llenar todas esas páginas o ejercicios que no ha llenado. Y si tiene preguntas, ahí las pone en el chat y les voy a contestar. No me las vayas a estar poniendo a las de la noche, ¿ves? Tampoco. Muy bien. I have some chairs in the kitchen. Entonces, si ahí hay, ¿cómo digo que ahí no hay? Porque dice que la instrucción dice, escriba cada oración de diferente manera, seleccionando las palabras correctas. ¿Ok? Entonces, si aquí dice que sí hay, ¿qué sería aquí? There are no. Vaya, le vamos a hacer caso. Número dos, vamos a ver. Nancy Liliana, ¿qué sería ahí? I have a stove in the kitchen. ¿Cómo puedo decir ahí no hay una stove in the kitchen? There's no. There are no. There's no. O sería there isn't. Ah. Respuesta definitiva. There isn't. Vaya, there ustedes isn't. Van a salir mal al final. Muy bien, vamos a elegir esa. Después la vamos a resolver. No worries.
Carlos Alberto Fuentes Luna, número 3. Está en mute, amigo. I don't have a refrigerator. Entonces, ¿cómo sería ahí? There is no. A refrigerator. Oh. Ajá, ok, there is, puede ser esta, ¿verdad? There is. There is a refrigerator. Ok, muy bien, gracias, Carlos. La siguiente puede ser mi amiga Fátima. Fátima Lourdes. There is not. There is not. Sí. Or there are no. Uno, dos, tres o cuatro. There are some. Vaya. El tres. Muy bien. Gracias, my friend. And the last participant for this, let me see, Karina Stephanie. I don't have any rocks on the floor. Is there some? I don't have. Entonces sería, there are some. Va, vamos a ver cómo salimos. Vaya, tienen cero todos. Vamos a ver, vamos a resolver en los minutillos que quedan. Vaya, aquí sería there are some, porque aquí sí es some, entonces aquí también. I have some chairs in the kitchen. Entonces sería there are some, ahí hay algunas sillas en la cocina. ¿Sabes? Luego, I have a soup in the kitchen. Sería there is a soup in the kitchen. Si yo estoy diciendo que tengo un horno, ¿verdad? Una cocina en la... un horno en la cocina, entonces está diciendo que ahí está el horno, si lo tengo, pues ahí está. Y lo mismo, I don't have refrigerator, no está el refrigerador. Y aquí me pusieron como en positivo, ¿verdad? There is, que sí está. Estas son como las dos formas de decir las cosas, como decir no tengo y no está. O sí tengo y sí está. Son dos formas de expresarlo. Luego dice, I don't have curtains on the window. Entonces, there are not, ahí no tengo cortinas en la ventana. Y la número 5, I don't have any rocks on the floor. ¿Verdad? Entonces, ahí no hay ninguna alfombra en el piso. Ajá, o aren't, puede ser aren't, si es are not o aren't. Aquí eso está un poco tricky porque también podría ser, no hay ninguna alfombra en el piso. También podría ser eso. Estos son de there, ok. Les voy a enviar videos de este tema para que ustedes lo sigan viendo y les quede aún más claro. Porque entre más ejemplos veamos, hagamos o nos expliquen, nos queda un poco más claro. Aquí pues lastimosamente tenemos una hora, pero vamos a seguir repasando, por supuesto. Hemos llegado a the end of this class. Les deseo un buen fin de semana, que descansen. Les voy a enviar los videos cuando tengan tiempo, lo ven. Si tienen alguna question, just let me know. See you on Monday. Bye bye. Take care. Good night. Bye bye. Good night. Good night.